ser como una rueda. Las chichimime en náhuatl significa flechas malas. Chichimitl en singular son un grupo de monstruosas deidades celestiales pertenecientes a la mitología mexica. Tras la conquista solían ser demonios o diablos, pero estos no reflejaban necesariamente su función en las creencias mexicas. Se les consideraba también estrellas femeninas que intentaban impedir que el sol naciera, atacándolo al amanecer y al anochecer, pero sobre todo durante los eclipses. Se cuenta, se dice que los dioses no querían hacer más intento de hombres escondiendo los huesos en el Mictlán, pero que Quetzalcóatl bajó por ellos y creó de nuevo a la raza humana. Hoy te hablaré de esos monstruos de la mitología mexica, que bien podría ser la base de una excelente producción de Hollywood. Las chichimime, seres monstruosos que están acechando a la humanidad para exterminarla cuando ya no tenga más remedio. ¿Cuánto crees que faltará para que aparezca? También las llamadas monstruos del segundo cielo, su apariencia es fácil de recordar, pues son muy similares a la deidad de Mictlantecuhtli, el señor de la muerte. En su defensa debo decir que las chichimimes no eran totalmente malas y se cree que podrían evitar una enfermedad a alguien, pero a su vez podían enviársela también a otra persona. Muchas deidades mexicas hicieron uso de las chichimime, por ejemplo Coatlicue, la de la falda de serpientes, curaba junto a las chichimime las enfermedades de los niños. Algunas fuentes indican que había cuatro grupos distintos de chichimime, representadas por distintos colores. A continuación se las escribo gráficamente porque no he podido pronunciarlas correctamente en varios intentos. La más monstruosa era Itzapapalotl, la mariposa de obsidiana, y también era considerada una chichimime. Ixtapapalotl fue considerada el aspecto oscuro de la llamada diosa madre de los chichimecas. Los zapotecas la identificaban con los murciélagos y los mexicas con las mariposas negras nocturnas. Otra chichimime fue la abuela Mayahuel, la señora del pulque, quien despedazó a su nieta para que sus restos fueran la comida estelar. Cada 52 años, un ciclo mexica, como ya te hemos contado en alguna ocasión, tenía lugar una ceremonia especial conocida como Xiumolpili, para ayudar a que el mundo continuara existiendo. La ceremonia del fuego nuevo se realizaba al final de cada ciclo y todas las pertenencias que causaban apegos eran quemadas hasta extinguirse. Si el fuego no podía mantenerse con vida, o si en el inicio del Xiumolpili el sol no brillaba, la oscuridad dominaría el mundo y las terribles chichimime podrían matar a todos los mortales. Los ataques de la chichimime no ocurrían en algunas situaciones, como por ejemplo en temporada seca, ya que las feroces criaturas no se aparecían en ningún ritual durante los meses en que la tierra estaba seca. Durante el día, pues solo atacaban durante las horas de oscuridad total y se podía temer su presencia, sí. Había niños o bebé en casa, ya que las chichimime les gustaba llevárselos. Durante la temporada de lluvias, en la ceremonia del fuego nuevo durante los eclipses solares, así como en las horas de total oscuridad de la noche, en los 5 días nefastos o Nemontemi, los últimos 5 días del calendario mexica en los que no se debía salir de casa. Si se escuchaba un ruido de conchas, ya que las chichimimes tenían falda de caracolas,
y aquel que los oía perecía, como quien dice rip, se moría. Si las mujeres embarazadas morían en los días de la ceremonia del fuego nuevo, podían ser convertidas en una chichimime. Las chichimimes, ya estoy acostumbrando a decir chichimime, están esperando el momento de mayor vulnerabilidad de la huerta para dar el golpe de gracia a esta humanidad. ¿Qué creen, amigos? ¿Llegarán primero ellas o el ser humano? We'll be right back.